duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. El señor Burak ha venido. ¿Qué señor Burak? Masaroglu. No creo que haya venido. Lo vi en su auto mientras veníamos. Pensé que se había ido cuando nos vio. Seguramente es un error. Sí, señora Emel, es verdad. Fue otra persona. Está bien. Pudo ser otra persona. Ashley, trata de tomarte en serio los consejos de Sukram sobre el señor Burak, ¿de acuerdo, mi amor? ¿Por qué me dices algo así? Tía Emel, ¿qué opinas de nuestro lugar? ¿Te gusta? Me gusta, cariño. Se ve genial. No pude ver a tu hermano. ¿No está aquí? Ahora continúa con su profesión. Bien. Es genial que hayas abierto este lugar. También es bueno para Ashley, ¿cierto? Sí, mamá. Es increíble tener a Ashley. Acepta todos los eventos. Estabas dibujando un pastel de bodas anoche. ¿Qué sucedió? Estamos esperando su respuesta. Lo van a lograr. Yo también lo espero. Espero. ¡Vamos, come! La limonada es deliciosa. ¡Disfrútenla! ¿Qué? ¿No extrañas a papá? Hola, padre. ¿Cuándo volviste? Recién. ¿Y me vas a dejar entrar? Sí, pasa. ¿Qué tal las vacaciones? Grandiosas. Estuve en buenos lugares. Quizás podamos ir juntos el año que viene. ¿Tú cómo estás? Estaba preocupado por ti. Y sé que estás molesta después de todo lo que pasó. ¿Qué quieres decir? Digo que tu mamá va a casarse con ese hombre. ¿Por qué estaría molesta? Quiero que mi madre sea feliz. Sinan es un hombre bueno. Y ama a mi mamá. Por eso, yo soy como su propia hija. Yo soy tu padre, Chala. No hay necesidad de que nadie más te críe. Así es, papá. Sé que tu nombre está en mi identificación. Pero no estás en mi vida. Ni siquiera hemos hablado por teléfono. Es verdad, cariño. Pero ahora estoy aquí. Podemos pasar mucho tiempo juntos. Escúchame. Si no te sientes cómoda con tu madre, mi puerta está abierta para ti. Gracias. Estoy muy feliz con mamá.
De hecho, ahora seremos más felices. Bien, tú decides. Tengo algo que hacer. Ahora debo irme. Está bien. Pues debo irme entonces. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Señora, hay alguien interesado en sus acciones. Hablará con usted esta noche si no está ocupado. ¿En serio? Fue rápido. De acuerdo, iré. Luego diré el lugar de encuentro. De acuerdo, señor. Esperaré sus noticias. Bien, adiós. Ashley, ya debemos irnos. Está bien, madre. No debe hacerlo. Ashley, vamos. Que tengan suerte. Gracias. Cuídate mucho, cariño. Cuídate tú también, mamá. Buena suerte, Ashley. Le agradezco. Tía Emel. Cariño. Hora de irnos. Cuídense, chicas. Gracias. Ella casi nos atrapa, Gonya. Así es, Ashley, muy cerca. Y al parecer mi mamá vendrá a vigilar, ¿no? No, espero que eso no pase. Llamaré a Burak y le diré que se fue. ¿Entonces yo revisaré el correo? Sí, hazlo. Hola, amor. Mamá se fue. Ok. ¡Respondieron, Ashley! ¡Lo hicimos! ¡No puedo creerlo! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Esto es increíble! ¡Lo hicimos! ¡Lo logramos! Bien, ahora miren lo feliz que está. Tiene millones, pero está feliz por un evento barato. Él es genial. Siempre me contentaré por ustedes. ¡Amor! Amor, felicidades. Gracias, cariño. ¿Tu mamá pudo vernos? Lo hizo. Ella preguntó si habías venido aquí. Oh, santo cielo. ¿Qué le dijiste? ¿Qué crees, Burak? Ahora debemos tener más cuidado. Mi mamá vino a la pastelería sin siquiera avisarme. Pudo habernos visto. Me atrapó en el teléfono y pudo haberlo hecho aquí también. Amor, oye, justo ahora debemos hablar con nuestros padres. Le diré. Hola, bienvenidas. Sostendré la puerta. Volgan. Hola, Chala. Bienvenidas. Gracias. ¿Volkan? Chala, ¿cómo estás? Realmente bien. Chala, te mostraré tu habitación. Aún no puedo creer que vivirás aquí. Lo sé. ¿Y Eta, dónde está? Sigue en la escuela. Veamos cómo reacciona. No será tan malo como tememos. Eso espero. Ven. Vamos. Luce genial. Espero te agrade. Ahora vivimos juntos. ¿Puedes creerlo? Veremos cómo resulta eso. Interesante. Y divertido. Es verdad. Has estado tranquila. ¿Qué hay detrás de esto?
¿Qué estás tramando ahora, Chala? No es nada. ¿Ya no me pides ayuda? ¿Te rendiste con Burak? Quizás. No te creeré. Tú decides, querido hermano. Bueno, ahora mismo necesito cambiarme. Bien, saldré. Si necesitas algo, dímelo. Bien, adiós. Si solo supieras lo que haré. Eda, hola. Hola, hermano. Elchin y Chala llegaron. Eda, pasamos por esto. Voy a subir a mi habitación. Primero salúdalas. Hola, Eda. Hola, papi. Bienvenidas. Gracias, Eda. Bien, ahora iré a cambiarme. Muy bien, cariño. Espero que en la cena estemos juntos. Ok, papi. Pues, de hecho, no esperaba que me diera la bienvenida. Estoy tan feliz. Se acostumbrará. ¿Señor Optai? Sí. Encantada. Soy Basak Keskin. Genghis me envió aquí. Ah, encantado. Por favor, siéntese. Gracias. Yo lo conozco, pero creo que usted no podría recordarme. Lo siento, señora. Soy la exesposa de Sinan Masaroglu. ¿En serio? Así es. Señor Octay, me gustaría ser muy concreta. Quisiera comprarle sus acciones. Puedo imaginar la razón, pero preguntaré. ¿Por qué mis acciones? Es por un asunto completamente monetario. No es lo que piensa. A mí solo me importa acordar un precio. Y estoy segura de que lo haremos. Yo también. Investigué. Fue Gani con quien peleó. ¿Puedes averiguar por qué? ¿En serio? ¿En la fiesta? ¿Y Chala qué tiene que ver con esto? Bien. Bien, entiendo. Entiendo. Ah, sí, por supuesto, tengo las fotos. Todavía están juntos. Y no olvides esto. Nadie puede escuchar ni saber sobre este asunto. Bien. Queda entre nosotros. Bien, te llamo más tarde. Adiós. Burak, ¿qué estás haciendo aquí? Te iba a preguntar lo mismo, papá. ¿Con quién hablabas escondido? ¿Escondido? ¿Qué quieres decir? Estoy hablando de negocios. Papá, escuché lo que dijiste. ¿Qué debería quedar entre ustedes? ¿No puedo saberlo? Bueno, se trata de que haré una gran fortuna muy pronto. Y he estado trabajando en ello para acelerar las cosas, hijo. Eso era todo. Se siente como si ahora estuvieras haciendo algo en secreto. Tienes razón, es por tu madre. Ya sabes cómo se pone cuando hago una oferta. Se siente como si estuviéramos entrando en una guerra. Por eso trato de mantenerla al margen de todas estas cosas. Nada más. Ella hace eso, ¿no? Así es. Solo está nerviosa. Pero eso es todo. Si con el tiempo adquieres experiencia, te enseñaré todo lo que sé. Pero aún necesitas mucho tiempo. Todavía tengo algunas dudas sobre esto. Oye,
¿No engañarás a mamá? Oye, Burak, ¿te estás burlando de tu padre? No, no, papá, por supuesto que no. Sí que eres gracioso. Debo irme. Ya quiero cenar. Nos vemos. Ah, estás aquí. Serviré el postre y vuelvo. Bien, madre. Estaré esperando. No lo creo, Ashley. Me lo prometiste. Debías tener más cuidado. Tía Sukran, ¿cómo iba a saber que iría a la pastelería? Ese lugar era como nuestro escondite. Nunca consideré que alguien pudiera atraparnos allí. ¿Cómo lo sabes? ¿Mamá te dijo? Jalil me lo dijo. Tu madre no me ha dicho nada. Supongo que no sospecha. Pero, Ashley, no puedes seguir así. Debes hablar con tu madre y pronto. Si tienes que confesar después de que te atrapen, será peor. Es cierto, Sukran. Te prometo que hablaré con ella. Tengo un buen evento de una boda. Haré un pastel. Si puedo conseguir pedidos grandes, ganaré algo de dinero y luego podré contarle todo. Para que cuando Emel se entere de todo, puedas mudarte de aquí. Así es. Por ti ahora me siento como un agente secreto. Como sea, como yo no quiero que te atrapen, seguiré siendo ese agente al menos hasta que hables con tu madre. Gracias, tía Sukran. Muchas gracias. Y por cierto, la cena estuvo realmente increíble. Muchas gracias, señor. ¿Cómo está Ashley? ¿Cómo va en la escuela? Ella va muy bien. Está muy feliz de estar allí. Ni siquiera sé cómo agradecerle, señor Nihat. La mejor forma en la que puede agradecernos es que consiga graduarse y obtenga su título. Espero poder ver esos días. Y otra cosa, señora Emel. Una vez que Ashley se acostumbre a estar en la escuela, podría empezar a trabajar también. Si quiere, podría comenzar medio tiempo en cualquiera de nuestras empresas. Tengo entendido que a Ashley también le encanta trabajar. Sí, así es. De hecho, Ashley comenzó a trabajar antes de que comenzaran las clases. Una amiga abrió una pastelería y trabajan juntas allí. Me quito el sombrero ante esa chica. De haberlo sabido, le hubiéramos pedido el pastel de Sinan directamente a ella, ¿o no? En lugar de que un desconocido gane más dinero, Ashley podría haberlo hecho. ¡Ay, vamos, Nihat! ¿Qué dices? Ay, Emel, no me malinterpretes, ¿sí? Un pastel de bodas requiere una persona profesional, es lo que quise decir. Pero, Zelda, ahora que abrieron una linda pastelería, deben estar haciendo esto profesionalmente, ¿no crees? Gracias, señor. Tal vez no estaba destinado a ser así. Con permiso. Zelda, ¿por qué haces esto? Ay, no dije nada malo, Nihat. Solo estoy diciendo la verdad. Hacer un pastel de bodas requiere profesionales muy capacitados. No puedes dejar que un niño haga el pastel. No te gusta nada de lo que digo, Nihat. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Nada, cariño. Estoy bien. Emel. Nada. Solo estoy cansada. Debe ser eso. Comeré un postre. Mamá, ¿de verdad? Sí, cariño. ¿Quieres postre? Sí. Eda, ¿puedo pasar? Claro, adelante. Eda, me prometiste que serías más suave, pero no hablaste de la boda. Irás, ¿verdad? Papi, yo hago todo lo posible para ser más suave. Estar en la boda.
justo antes de la ceremonia. No puedo antes de eso. Pero... Oye, no quiero ser insistente, pero si estarás allí con nosotros, me harás muy feliz. Lo sé. Pero es todo lo que puedo hacer. Y eso es solo para no arruinar tu gran día. Bien, hija. Como quieras. ¿No me dirás lo que pasó, Emel? Te lo diré, Sukram. Yo no quería molestarla. Bueno, no lo sé. Supongo que a la señora Zelda no le agrada a Asli, pero no puedo encontrar la razón de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo fui a servirles un postre. El señor Nihate dijo que Asli podría trabajar para ellos mientras estudiaba, y le dije que estaba trabajando en una pastelería. ¿Y qué hay de malo? No hay nada de malo. Luego el señor Nihat dijo, si hubiéramos sabido eso, le habríamos encargado el pastel de bodas a ella. ¡Ah! Pero luego hubo problemas. La señora Zelda dijo que Asli no podía hacerlo porque ese evento requería de profesionalismo. Pues, Asli es una profesional. Tanto el señor Nihat como la señora Zelda saben que ella trabajaba en una pastelería y que hace deliciosos pasteles. Ah, eso es lo que yo digo. En verdad no entiendo por qué la señora Zelda le hace eso a mi Asli sabiendo que es pastelera profesional. Vamos. Eso no importa, Emel. No te enfades. ¿Sabes cómo es la señora Zelda? Lo sé. Creo que nunca cambiará de opinión sobre mi hija. Aunque ellos nos dieron un lugar para vivir. Creo que será mejor no escuchar. Así es. Sí. Vamos. Vámonos juntas. ¿Te parece bien? Está bien, amiga. Dejaré mi delantal en el lavadero y vuelvo. De acuerdo. Oh, mi querida amiga. Te esperan tiempos difíciles. Si la señora Zelda trata así a Asli, ahora que no sabe nada, ¿qué es lo que hará cuando se entere de su relación? Uf. No. Hola. Amor, ¿qué sucede? Nada, amor, solo me preparo para irme. Vayamos juntos, te dejaré en la pastelería. Y luego iré al lugar de la boda. Preparamos al novio para el gran día. No te pongas tan lindo. Estás celosa. Tú lo estás todo el tiempo. Bien, bien. Entonces me voy. Te veré en nuestro lugar, ¿de acuerdo? Bien, cariño, me iré. Adiós. Elchin, estoy a punto de irme. Llegaré pronto. Bien, te veré allá. Bye, bye. ¿Halil? Hora de irnos. Sí, señora. Ay, hijo. Ahora mismo debo irme porque pienso ir a ayudar a Elchin en todo. Ok, mamá. No llegues tarde, ¿de acuerdo? Bien, mamá. Adiós. Adiós. Thank you.
Ay, Jalil, deje las joyas. Debemos volver. Sí, señora. ¡Ah! ¡Para el auto, Jalil! ¡No puedo creerlo! ¿Qué hace ella en el auto de Burak? Amor, es mi mamá. ¿Sí, mamá? ¿Qué hace esa chica en tu auto, hijo? ¿Me hablas de Ashley? Exacto. Me encontré con ella cuando salí. Simplemente voy a llevarla. Ay, Burak, no puedo creerlo. ¿Resulta que ahora llevarás a la hija de nuestra cocinera? Realmente no puedo creerlo. ¡Es increíble! Mamá, basta. Oye, Burak, dime la verdad. ¿Acaso ustedes están juntos? Si es así, no dejaré que se queden en nuestra casa un día más. Mamá, colgaré. Hablaremos más tarde. Te lo dije, Burak. Tu madre nunca me va a aceptar. Ni lo intentes. Es realmente increíble. ¡Es increíble! Mi hijo va a llevar a la hija de nuestra cocinera. Espero que sea todo lo que hay. De ninguna forma dejaré que pase. Tienen que salir de la casa hoy mismo. Eso es, fin de la historia. Oye, el reloj no se detiene. Debimos hablar antes. No me importa lo que digas, hablaré con ellos, Ashley. Cuando termine la boda de mi tío, esta noche. Yo también estoy cansada. No me importa. ¿Cuál puede ser el peor de los casos? No pueden obligarnos a que rompamos. No pueden echarte de la casa. Si lo hacen, tampoco me quedaré aquí. ¿Qué haremos? Iré contigo, como invitado. ¿No me aceptarás? Tu madre es buena. ¿Se compadecerá de mí? Claro que sí. Recuerda estas palabras cuando se entere. Ella es agradable, pero puede ser mala. Entonces huiremos, ¿verdad? ¿Vendrás conmigo? Yo iría al fin del mundo por ti. Buena suerte. Le agradezco. Un acuerdo muy lucrativo para ambas partes. Correcto. Será una gran sorpresa para nuestros ex. Sé que se sorprenderán al escuchar esto. Así es. En especial, Elchin. Ya nos vamos. De acuerdo. Eda, ¿segura de que no vienes? ¿Podrías vestirte en el hotel? No, papi. Me vestiré aquí y luego iré al lugar. De acuerdo, no insistiré. Te veo allá. Adiós. Amor, me encantaría quedarme contigo y ayudarte, pero ahora tengo que irme. Lo sé. Buena suerte. Estoy seguro de que lo manejarás bien. Muchas gracias, amor. Además, no pienses en lo que dijo mi mamá. No te enfades. ¿Bien, cariño? De acuerdo. Te quiero. Yo también te quiero. Adiós. Adiós. Ashley está aquí. Cariño, entonces iré a buscar la camioneta ahora. Hardam, no llegues tarde, ¿de acuerdo?
Bien, bien. Adiós. Ashley, no pude dormir ayer. ¿Qué tal tú? ¿No estás nerviosa? La mamá de Burak nos atrapó. ¿En serio? ¿De qué hablas? Ella me vio entrar en el auto de Burak. Justo hoy, de todos los días. ¿Estaba enojada? Estaba muy enojada, mucho. Llamó a Burak de inmediato. Le gritó porque estaba conmigo. Solo se sorprendió, Ashley. Dijo que no viviré en su casa si se entera de que él y yo estamos juntos. No los dejará estar juntos. ¿Qué harás entonces? Tendrás que irte de la casa. Burak hablará con ellos. Dice que lo hará, pase lo que pase. Eso está bien. Tienes razón, Ashley. Es hora de hablar. No puedes callar más tiempo. Todo nos está saliendo bien. Encontrarás un lugar. ¿Podrían darme un adelanto? Por supuesto que sí, cariño. Eres la razón por la que tenemos clientes. No podríamos hacerlo sin ti. Hagamos nuestro trabajo, tomemos nuestro dinero y luego de eso empezaremos a buscarte un buen lugar, Ashley. Eso espero, Gonya. Este evento es realmente importante. ¿Les gustará, verdad? ¿Hablas en serio? Por supuesto que les encantará. Llegaremos, presentamos nuestro pastel y eso es todo. Ardam tiene buenos volantes impresos. Dejaremos algunos. Estoy segura de que encontraremos nuevos clientes. Es una gran idea. Además, llevaremos camisas blancas y unas faldas negras. Se verá muy formal. Es un gran evento. No te preocupes, estoy segura de que hay más por venir. Eso espero, Gonya. Iré a ver los preparativos. Mamá, en verdad te ves increíble. Oh, cariño, tú también. Ay, Chala, aún no puedo creer que voy a casarme. Cuando digas que sí, lo creerás. Querida Elchen. Zelda, querida, bienvenida. Cariño. Oh, estás hermosa. Ese vestido es justo para ti. Gracias. Chala, tú también luces hermosa. Gracias. Supongo que están nerviosas, ¿verdad? Es normal. No me sentía nerviosa hasta ahora, pero estoy emocionada y nerviosa. Deberías ver a Sinan. Primero pasé por la habitación del novio. ¿Y Sinan? ¿Entonces está con Volkan? Sí, cariño. Burak llegará pronto. Bien, ¿por qué no está Eda aquí contigo? Pues tanto Chala como yo la invitamos, pero no quiso. Se arreglará en casa. Cariño, no te preocupes. Entonces vendrá la boda, ¿ves? Te estás acercando a ella con el tiempo. Eso espero, Zelda, eso espero. Haré todo lo posible por eso también. Ya verás, cariño. Serán una familia muy feliz. Ojalá. Mi querida amiga. Es un pequeño regalo de nuestra parte. Zelda, muchas gracias. No debiste hacerlo. Ups, lo siento. Tal vez quieras usarlo hoy. Me encanta, Zelda, me encanta. Esto es demasiado. Muchas gracias. Se ve realmente elegante. Debes usarlo. Por supuesto. Bien, cariño. Ahora me voy a cambiarme porque es todo lo que tengo que hacer. Está bien, cariño. Adiós. Bien, cariño. Adiós. Ven aquí, hija. Estoy muy nerviosa. ¿Lo usarás? Claro. El auto está listo. ¿Ustedes lo están? Estamos listas. Bien. Gonya, ¿tenemos todo? ¿Ya lo comprobaste? Ashley, hemos comprobado todo unas 70 veces. ¿Cuánto más debemos comprobar? Estoy muy nerviosa ahora. Daphne, lo sabes. Estás a cargo de todo aquí. Bien, no se preocupen. Ok. Tú también puedes quedarte aquí, Ardam. ¿Qué está diciendo Ashley? Está celosa, Ardam. Papá, ¿cómo te sientes? Nervioso, Volkan. Esta será tu nueva vida. Gran día. Es normal. Cierto. ¿Tío? Burak, bienvenido. Primo, llegas tarde. Ah,
Tomó tiempo. Es un día especial. Buen chico. Tío, debo admitir que te ves mucho más joven. No exageres, Burak. No estoy tan mal, pero... Te ves mejor que nosotros. Sí, tío. ¿Te ves así de joven solo porque estás soltero? Es posible que envejezcas. Deja de burlarte de mí. Recuerda que luego vendrán ustedes. Eso espero. Pronto lo veremos. ¿Eso esperas? ¿Ni siquiera te gustó la broma? ¿Qué pasa, Burak? Todos nos casaremos. Experimentaremos esto. Vaya. Es verdad. Hola, somos de la pastelería Gonya. Buen día. Allí será la ceremonia. Pensamos que pueden tener su puesto aquí, si les parece bien. Claro, está bien. De acuerdo. Háganme saber si necesitan algo. Bien. Bueno, el lugar es increíble, chicos. Sí, me gusta mucho. Esperen. ¿Sí, cariño? ¿Cómo va todo? Llegamos. Montaremos las cosas. Buena suerte, cariño. Quería ver cómo estabas. Avísame cuando termines, ¿de acuerdo? Bien, amor. No te preocupes. Nos vemos. Burak, te ves muy apuesto. No quiero problemas, Chala. ¿Acaso está mal saludarse el uno al otro? Considerando que me causas problemas todo el tiempo, tampoco hagamos eso. Querido, Gani. Bien. ¿Qué sucede? Un día no voy a controlarme. Ya sabe lo mucho que odio a Gani, pero decide hablar con él a mi lado. Espero que no esté invitado. Si ella hizo tal cosa, les daré a ambos lo que se merecen, Volcán. Solo cálmate. Me encargaré. Bien, cuando llegues. Nos vemos. Chala, ¿qué crees que haces? ¿Qué hago? Espero que no hayas invitado a Gani. Tengo derecho a invitar a mis amigos a la boda, ¿verdad? Chala. Cálmate. Prometió portarse bien. Llama y dile que no venga. Burak está muy enojado y puede que no lo detenga. Ya es tarde. No puedo hacerlo. No sé qué estás tramando esta vez, pero al final te arrepentirás. Te equivocas. ¿Hola? Hola, Sinan. ¿Quién me habla? La madre de tus hijos. Bashak, ¿qué quieres de mí? Solo llamo para felicitarte. Bashak, nunca vuelvas a llamarme para felicitarme o para cualquier otra cosa. No te enfades. Mis mejores deseos para ti y para tu novia. Oh, por cierto, Oktay también te envía saludos. Estuvimos juntos hoy. ¿Cómo es que conoces a Oktay? Son cosas de negocios. Oktay estaba vendiendo su parte de Mel's Cosmetics. Y yo decidí comprarla. ¿Qué piensas? ¿Tú qué? Ahora te lo diré así. La nueva socia de tu linda esposa soy yo. Pensé que te gustaría darle esta buena noticia. No puedo creerlo. Oh, Sinan, no quiero retenerte mucho más tiempo. Cuando ambos regresen de su linda luna de miel, habrá mucho de qué hablar. Adiós. Bashak. ¡Maldición! Mm-hmm.
esposa. Todavía no puedo creer que vayas a ser mi esposa. ¡Qué afortunado! Yo también. Cariño, ¿pasa algo? No. Es que solo estoy un poco nervioso. Yo también. Bueno, ¿qué esperamos? Vamos a casarnos. Sí. Vamos. Debería cantarte. Ashley se ve increíble. Ashley, ¿qué tal si tomamos fotos? Podemos publicarlas. Genial. Todo luce genial, como yo quería. Ven. Tía Zelda, debes conocer a Ashley, ¿verdad? Sí. Ashley es la novia de Volgan. ¿Es la novia de Volgan? Así es. ¿Cuándo pasó eso? Volgan nos ha estado ocultando a su secreta novia durante todo este tiempo. Acabo de conocerla. Por cierto, creo que Ashley es la hija de su cocinera, ¿no es así? Sí, así es. Volgan debió haberla conocido en su casa. Volgan, ¿por qué no nos lo dices? ¿Cómo se conocieron? ¿Chala? Basta. Ashley no está con él. Es mi novia.